estamos con Lugo, una banda de Veracruz. Yo soy Néstor y toco el bajo. Yo soy Marcos y canto y toco la segunda lira. Yo soy Mauricio y toco la batería. Ángel Arzate y toco la guitarra principal. Comenzamos en el 2002, teníamos ya como 15 años o algo así, 14. Éramos niños tocando covers, pero pues nos dio mucho la idea de comenzar a hacer canciones nuevas. Sobre todo porque en Guachacol y Veracruz, donde somos, allá la gente se burla si tú haces tus canciones propias. No nos importaban las críticas y comenzamos a componer lo nuestro. Tratamos de comenzar un movimiento allá, se logró. Podíamos juntar 500 gentes, cosa que era muy difícil, en un antrito o lo que fuese. Luego con el Space y todo, subimos las canciones y en toda la zona sur nos comenzamos a ser más conocidos. Así comenzó todo esto, ya una vez que habíamos conquistado los estados y las ciudades de por allá, pues hoy pues nos mudamos acá al DF para tratar de crecer un poco más. Fue muy difícil venir a México porque las bandas de aquí del DF se quejan también de que no hay espacio en México. Esto es una moneda al aire, tenemos que venir acá a hacer el intento, vaya. Si no lo intentamos, nunca sabemos si va a pasar. En cuanto al disco, pues, se encuentra en todos los mix-ups a nivel nacional, en Tower Records, en Discolandia. El video lo pueden ver en MTV, en YouTube, en MySpace TV. El MySpace es un medio impresionante, bueno, el internet, ¿no? MySpace nos ha ayudado, bueno, todas las bandas en general a tener así promociones. Es jugársela y tratar de ver por todos los medios, promocionarnos y tocar aquí, donde sea, y pues a ver qué sale. No tenemos nada escrito todavía. Una banda independiente, es difícil que vea el dinero. Ahorita es más amor al arte y querer expresar lo que uno está componiendo. Con MTV podrían llegar a tocar los sencillos o abrirlos así fuentes para que salgan del país. Todo depende con la gente que trabajas. Uno ve a la banda, nosotros somos cuatro, pero atrás de esto son un equipo. Es movernos todos juntos y tratar de enfocarse y centrarse. La devaluación, ¿qué idea repercute en la devaluación y todo eso repercute mucho ahorita en lo que es el rock and roll en México y está siendo un efecto bastante feo porque a veces la gente no va o no tiene dinero. Es feo tanto para la gente como para el artista también. Igual para la venta de los discos, hay gente que nos decía, ey, está muy caro el disco, y nosotros pues dijimos, bueno, ¿qué está pasando? Esos 120 pesos que cuesta el disco, ustedes les toca un porcentaje. Así es, sí, no es íntegro, es poco realmente, ¿no? De lo que vivimos nosotros es de nuestras presentaciones. Y MTV sí les está dando así como el apoyo. Sí, sí, hemos contado con el apoyo de mucha gente y eso nos ha ayudado y también a las otras bandas. Les mandamos un besito a las chicas que estén viendo esto. Pensamos para diciembre, enero, subir dos nuevas canciones que no están en el disco para que la gente escuche, ¿no? Puede ver en TV, en Telekid, en Mozón Latino, no a veces todos. Para la banda, comenten por favor, respondemos cada mensajito. Un beso sexy para las fans. Gracias. Yo soy Hugo.